¿Cómo les gustan a los políticos los confinamientos perimetrales? Yo creo que en verdad para ser político hay que ser mala persona. Son una casta, una clase superior. Bueno, se creen ellos superiores. Son como... Bueno, yo no voy a decir que son lo peor de la sociedad. Voy a pensar que son gente normal a las que corrompe el poder. Muy buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y bueno, ya habéis visto que no ha pasado nada, y la que armaban, Urkullu, Feijóo, el otro, es que son reyes, hay que, rendirles pleitesía, reyes de taifas, tenemos mi microestado. Voy a empezar por el señor Feijóo, que le han tumbado por fin la ley de inconstitucional, o sea, Que no sé, hago yo algo inconstitucional, igual me meten en la cárcel. Igual viene la Guardia Civil y la policía me detiene. Pero lo hace Feijóo como es presidente de la Xunta de Galicia. No ha pasado nada. Ni una multa ni nada. Que me gustaría, sí, tener a mí el mismo estatus que los políticos. Para poder hacer cosas ilegales sin que te ocurra nada. Mira, Puyol no sé cuántos años haciendo chanchullos. El rey por ahí viajando. El otro y el Feijóo, ¿a qué me refiero? Obligar a vacunar por ley. O sea, yo soy el perro pastor, o sea, yo soy el pastor, Feijóo, se creía el pastor de... Y mis súbditos, vasallos, gallegos, son los perros. Y yo soy el amo y te obligo a vacunarte sí o sí porque me sale a mí de los carayos, como dicen ellos, ¿no? Bueno, Urkullu tanto monta, monta tanto. Que, por cierto, amenaza con... Un confinamiento... Bueno, no puede amenazar con el confinamiento perimetral, que le gusta esto de poner sus policías pequeñitos en las fronteras, en la Muga, vamos a colocar ahí Air China para impedir derechos humanos y libertades fundamentales, como la de movilidad. Hemos tenido a todos los vascos encerrados en las calles del País Vasco contagiándose de coronavirus porque no tenemos sitio para expandirnos, ¿no? Y tenemos... una alta densidad de población, igual de las vascongadas, es de las que más densidad de habitantes por el kilómetro cuadrado tiene de toda España, quitando Madrid, Barcelona y Valencia, por ahí estarán. Bueno, pues mira, Urkullu, te lo advertí, qué de casos, uy, sube la curva. Claro, si tienes a la gente confinada, hubiesen mejor estado en las segundas residencias, en Cantabria, en Burgos, pero el confinamiento perimetral. Pero bueno, trasladar mucho todos los presidentes de las comunidades autónomas, porque cuando se decayera el estado de alarma no iban a poder hacer nada. Bueno, el de Castilla y León ya ha reconocido que va a abrir fronteras y que, bueno, menos el toque de queda y el confinamiento perimetral, que van a poder aplicar todas las demás normas. Vamos a ver, señores políticos, que no se os suba el poder a la cabeza. En teoría tendríais que estar al servicio de los ciudadanos, pero bueno, estáis todos a serviros de los ciudadanos. Y esos egos, esas vanidades, esas ansias de poder, de demostrar que sois los mandamases, que podéis hacer lo que os dé la gana y subyugar a los vasallos, que esto ocurría en la Edad Media, y que sí, diezmos y primicias y derecho de pernada. Bueno, pues poco hemos avanzado desde la Edad Media, desde la época feudal hasta ahora. Bueno, que no os folléis a nuestras mujeres, pero nos jodéis a todos con impuestos y leyes absurdas, ¿no? Ya la última ha sido España en el estado de alarma ilegal de 6 meses con un confinamiento perimetral que no nos han dejado reunirnos con nuestros familiares ni visitarles por Navidad. Nunca, en serio, Urkullu, nunca. Aunque me des todo el dinero que maneja el gobierno vasco durante décadas... Nunca vas a poder devolverme a mí el daño que me has causado por impedirme ver a mi madre durante un año. El año de mi vida que he perdido de estar con mi familia, no me lo puedes pagar tú con nada. Y se lo digo a Urkullu porque tengo mis padres en Bilbao, del País Vasco, que por cierto amenazaba Urkullu ahora con restricciones más duras para este verano, para que los vascos no vayan a Cantabria. Que por cierto, en Cantabria se quejaban... señor Revilla, de que esta Semana Santa no tuvieron clientes porque son los vascos los que van allí a hacer turismo.
se podía haber hecho cualquier cosa en la pandemia. Bueno, el estado de alarma básicamente no ha servido para nada y encerrarnos en nuestras casas tampoco. Todo el mundo podíamos haber... Nos podían haber dicho el primer día del estado de alarma que sin necesidad de secuestrarnos y encarcelarnos en nuestras casas, en nuestras casas 3 meses, podéis salir a la calle, pero no os podéis juntar a 4 metros del vecino. Yo hubiese dejado las ciudades peatonales, por ejemplo, prohibir el tráfico, la circulación de vehículos, para que la gente circulase por mitad de la Gran Vía y pudiesen andar manteniendo 2 metros, ¿no? Pero no, era más fácil cerrar a todo el mundo en su casa. Y se sentieron muy poderosos y cuando le... Primero criticaban a Pedro Sánchez. Luego cuando les transfirió las competencias a las autonomías, bueno, ya hicieron ellos peor que Pedro Sánchez. Porque lo de la mascarilla era solo obligatorio si no podías mantenerlo 1,2 metros, pero son más restrictivos. Oye, tienen que demostrar que mandan más. Que por cierto, mira, Cataluña no vacunaba a los policías nacionales. O sea, hay que ser racista, bueno, homófobo, discriminador, vamos, son como los de las SS. Y la policía y los españoles, en la Policía Nacional, claro, los Mossos de Escuadra no. Eran tratados como judíos, que si en vez de estar Pedro Sánchez y Podemos, está cualquier otro presidente del gobierno, le hubiese parado, plantado cara al presidente de la Generalitat y le habría dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Que los Mossos son especiales y la policía española? Es que la Policía Nacional Española son invasores, no merecen recibir vacunas, se las ha tenido que poner el Estado. Bueno, pues una vez decaiga el estado de alarma, vamos a poder estar, van a poder cerrar los bares, el comercio, van a poder hacer, les gusta mandar. Bueno, ellos no han tenido restricciones, ¿eh? Ni ministros, ni presidentes. A ver si te crees que Urkullu ha estado confinado perimetralmente. En fin, os voy a poner unos fragmentos de las esta noche y ya me diréis. Yo espero que nunca más se vuelvan a violar los derechos humanos con la excusa de una pandemia. Y que nunca más se prohíban y restrinjan derechos y libertades fundamentales con la excusa de nada. Porque no hacía falta, para no contagiarte, no hacía falta el confinamiento perimetral. Ni todas estas medidas restrictivas, que por cierto Ayuso era mala, pero ha tenido abiertos los bares. Y ¡ay, qué Madrid, que sí, mucha incidencia! Sí. Claro, tiene el aeropuerto internacional abierto y ha seguido viniendo todo el mundo. O sea, gente de todos los países extranjeros han venido a Madrid. Y claro, pues, y las PCRs aleatorias, a ver, si como los controles en la frontera de España, en esta Semana Santa, que entraban a España todo el que quería y le daba la gana, y a muchos no les pedían ni PCR. Tú ibas a Francia, sí, te revisaban. Pero bueno, vivimos en un país de incompetentes. Muy buenos días. Ese calendario decaería con el estado de alarma. Los toques de queda, decaerían los confinamientos perimetrales, ya sea de municipio o de comunidades autónomas. ¿Qué ocurre si la pandemia empeora? Porque estamos todavía en pandemia, desde luego los datos en España todavía no son para pensar que podemos vivir sin restricciones y tenemos que volver a activar restricciones horarias o restricciones de movimiento. Bueno, pues la vicepresidenta Calvo, en este caso, ha dicho que disponemos de instrumentos legales que podrían ayudarnos a tomar esas medidas. Hay un juego de competencias que ya ha funcionado completamente bien y lo va a seguir haciendo. No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el día 10 de mayo. El día 10 de mayo tenemos instrumentos. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.